Estas son las imágenes de lo que ha ocurrido en las últimas horas en varios sectores del país, principalmente en el centro de Quito, ante la protesta contra de las medidas económicas que se dieron hace días nada más. Lamentablemente no ha sido una protesta pacífica, se han dado una serie de inconvenientes, saqueos, actos vandálicos, agresiones. Realmente muy, muy triste, ¿no? Las imágenes que nos deja, con las que amanece el Ecuador y con las que también se fue a dormir ayer, en un clima de total incertidumbre, incertidumbre, de zozobra, de mucho temor. Como siempre, nosotros lo que apelamos es a la paz, al diálogo, a que nuestro país pueda salir adelante con las vías lógicas. Imágenes de los saqueos que se dieron también. Muy, muy, muy triste lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país. Ahí pueden ver a la izquierda de su pantalla enfrentamientos que se han dado en el centro de Quito, en el casco colonial. Y nosotros, claro, vamos a mantener el enlace permanente con Andrea Orbe, con Iván Casamen, con nuestros compañeros de TVC, que han hecho una labor titánica, realmente, ¿no? Titánica, desde muy tempranas horas de la madrugada hasta muy tarde en la noche durante todos estos días. Nuestro reconocimiento y admiración al trabajo. Muy bien, ahí tenemos Andreita, que está ubicada justo en el panecillo. Muy buenos días a todos. Iván Casamen, que está cerca de la asamblea, donde están pasando muchas cosas. Por momentos parecen calmados, pero la situación puede cambiar en cualquier momento. Chicos. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Escuchamos cómo están viviendo en este momento esta situación desde el panecillo y desde la asamblea. Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué es lo que se está viviendo? Escuchaba hace un momento que estabas un poco alejado, obviamente porque no había la seguridad para todos ustedes, para los periodistas que se encuentran en calle. Cuéntenos, por favor, cómo están viviendo en estos momentos fuera de la Asamblea Nacional. Hola, compañeros, amigos oyentes. Sí, en efecto, les podemos contar que nosotros nos encontramos a más o menos una cuadra de donde está ubicado el Parque El Arbolito, pero sí, a pocos pasos de lo que es la Asamblea Nacional. Lo que les podemos contar es que la Asamblea Nacional, desde muy temprano, se realizó, se colocó vallas metálicas todo su alrededor, a la cuadra, y también existen policías como militares realizando una custodia minuciosa, pero también están atentos a cómo pueden reaccionar los manifestantes, los indígenas que se apuestan en el Parque del Arbolito desde el día de ayer en la noche. Lo que nosotros podemos constatar hace pocos minutos es que llegó una caravana bastante grande desde el norte de la capital por la avenida 6 de diciembre. Arribaron justo hasta el Parque del Arbolito, ahí desembarcaron las personas que venían en los camiones, en vehículos pequeños, en camionetas, y se reunieron o se sumaron a este grupo que permanece acá en este lugar, en este espacio verde. No hemos podido confirmar la hora en la que tienen previsto salir desde este lugar hasta la Plaza Grande, al Palacio de Carondelet, a donde es el objetivo llegar la manifestación, para pedirle básicamente lo que exigen es la derogatoria de incremento a los combustibles, es decir, que se vuelva al precio anterior y que no se elimine el subsidio tanto de la gasolina extra como del diésel. Pero extraoficialmente les podemos comentar que conocimos que están esperando que las otras compañeros de los indígenas que faltan por llegar, las otras delegaciones, arriben hasta acá para ser un número mucho mayor, y entonces tienen previsto, lo que nos han dicho, es salir en horas de la tarde. Esto sería pasado el mediodía, y que ellos emprenderían la caminata hasta el centro de la ciudad. Pero sí, como lo decías tú, Cari, la situación para los periodistas es bastante complicado. Acá, al ver una cámara, al ver un micrófono, al reconocernos como periodistas, el trato no es nada agradable ni nada amable, ¿no? Siempre son insultos, agresiones, quieren acabar con nuestros equipos, quieren a nosotros agredirnos físicamente, no se conforman con la agresión verbal. Y este es el panorama que se vive alrededor de estas manifestaciones, y sobre todo en lo que respecta a la gente que está ubicada
o asentada en lo que es el Parque El Arbolito. Ahí podemos nosotros observar el piquete de policías guardando la asamblea, y también en horas de la noche la garita que cuida las instalaciones de la asamblea fue atacada por estos manifestantes. Los vidrios, los ventanales están prácticamente destrozados, así como los ventanales de la Contraloría. Nosotros pudimos evidenciar que los ventanales de la Contraloría, así como la garita también del guardia y un vehículo que está al interior del parqueadero, fueron destruidos. Entonces, nosotros con esta situación que le estamos narrando, y también les contamos rápidamente que el transporte público es nulo, no hay la presencia ni de buses ni de taxis. En horas de la mañana, tipo 6 de la mañana, se observaba a taxis, pero ahora está ya cuando son las 10 de la mañana con 10 minutos, no hay transporte público. Las paradas de servicio de transporte municipal prácticamente están cerradas. La gente que tiene que llegar hasta sus lugares de trabajo, hasta sus lugares de destino, han optado por caminar. Los que no tienen que ir muy lejos, pero los que quieren que ir muy lejos, sí, no saben cómo hacer, no saben cómo llegar, porque el ataque a los vehículos que están realizando este tipo de ayuda, de transporte de personas, es grave. Nosotros observamos en la línea de 10 de agosto un grupo de desadaptados atacó una camioneta, le rompió el parabrisas, acabó con las ventanas, acabó con los retrovisores. O sea, una situación bastante grave, bastante difícil de mantenerse. Podemos observar unos cuantos vehículos particulares circulando bajo riesgo, y la situación acá no ha cambiado. Prácticamente los negocios no han abierto sus puertas, todos están cerrados. La actividad en la capital de los ecuatorianos, específicamente en esta zona donde están los manifestantes en el Parque del Arbolito, en la asamblea, la actividad comercial es nula. No existe, las personas no han abierto sus negocios. Después, por seguridad, porque hay temor a posibles saqueos, a posibles eventos violentos que se pueden registrar en estos lugares por parte de quienes están acá participando de estas marchas. Pues no se descarta que hay personas infiltradas, personas que se dedican más bien a delinquir, aprovechando esta situación de inconformidad, de protestas, de manifestaciones. Hay personas que aprovechan este evento para poder hacer de las suyas. Esta es la situación, Karina, de lo que les podemos contar desde acá, a pocos metros del Parque El Arbolito y en los exteriores, en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Muy buenos días con toda la gente que pues ya está enlazado aquí en Saboreando la Mañana. Quiero agradecer de una manera muy especial a nuestro corresponsal que está en la zona de la Asamblea Nacional, a Iván Casamen. Pues nosotros podemos ver cómo está el ambiente. Por favor, la gente, tomar las precauciones del caso, no hay transporte público. Y definitivamente también agradecer de una manera muy especial a los periodistas del noticiero de la comunidad, porque son personas realmente valientes. Vemos en imágenes como la gente estuvo un poco agresiva, o cómo están tal vez en la boca del lobo, ¿no? Y sin embargo, pues ellos están brindándonos la noticia que nosotros queremos saber. No se olviden que conforme va avanzando el programa, nosotros vamos a estar con noticias conforme lo amerite. Nosotros también ahora tenemos la presencia de Andreita Orbe, que ella está en el panecillo, que nos cuente cómo está la situación por allá, mi querida Andreita. ¿Están dando paso? Hola, ¿qué tal, compañeros en estudios, amigos televidentes? Así es, nosotros nos encontramos aquí en el centro histórico de la capital, un poco al lado sur del casco colonial. Ustedes pueden ver, amigos televidentes, que a esta hora no se registra mucho movimiento en todo lo que es el centro de la capital. Quiero recordarles, amigos televidentes, a ustedes, información que tenemos desde la Agencia Metropolitana de Tránsito de las vías cerradas en este sector. Aquí se encuentran cerradas la calle 24 de Mayo y Chimborazo, así como las calles Guayaquil y Chile, Guayaquil y Caldas. También se encuentran inhabilitadas para el paso tanto peatonal como vehicular la avenida Pichincha y Manabí, la avenida Pichincha y Esmeraldas. De la misma manera está la avenida Tarqui y 6 de diciembre, es la esquina de la Contraloría. Y también la avenida 6 de diciembre y Juan Montalvo, esto es en el sector Elegido. De igual forma está la avenida Patria y 6 de diciembre en sentido oriente-occidente,
inhabilitada para el paso vehicular y peatonal. Nosotros pues hemos podido observar en este sector de la capital que no hay movimiento, como les decíamos, mucho peatonal, pero tampoco pues de vehículos. No hay, existe pues el nulo este movimiento de transporte público en este sector. Tampoco hay taxis. La gente solo se está pudiendo mover hasta pues del Arco de la Reina en la García Moreno. En la Venezuela solo se está movilizando hasta ingresar ya un poco hacia la Plaza Grande, puesto que se han puesto vallas y ya se pueden ver a esta hora más pues uniformados, más miembros de la Policía Nacional que están resguardando las vallas que se han puesto alrededor del casco colonial. Ustedes, amigos televidentes, por favor, tomen las precauciones necesarias. Si no tiene que venir por el centro, mejor no lo haga, puesto que, como hemos dicho, hay varias vías que se encuentran a esta hora cerradas. Igualmente hay que tener en cuenta que hay la suspensión del circuito C1 del trolebús que va del Labrador a Santa Clara, y se ha cerrado hace pocos minutos la estación El Labrador, todo esto por la existencia de manifestaciones. La empresa de pasajeros nos ha informado que, por ejemplo, la Ecovía está habilitada desde Quitumbe hasta el Playón de la Marín. Sin embargo, hay circuitos suspendidos como el de la Río Coca hasta la Marín, el Terminal del Sur Guamaní, Universidades, Quitumbe, Río Coca, Terminal del Sur, Guamaní, Ejido. Nosotros podemos observar también que desde tempranas horas de la mañana, pues sobrevuela aquí el helicóptero de, parece ser, de los bomberos. Así que nosotros estamos pendientes de todo lo que pueda ocurrir en este sector de la capital, que se tiene previsto que en el transcurso del día, pues intenten manifestantes que están apostados en el arbolito y en otros sectores de la capital ingresen hasta este punto o intenten ingresar hasta este punto de la capital. Tomar las debidas precauciones, amigos televidentes. Con esto yo me despido, pero ustedes siguen con más en estudios. Buenos días. Muy bien, Andreita, muchísimas gracias por el reporte que nos está trayendo. Gracias a todo el equipo de noticias que está haciendo una gran labor y que están pendientes de lo que está pasando en cada momento. Ahorita se encuentra un poco calmada la situación, pero sabemos que esto puede cambiar en cuestión de minutos. Lo importante y el mensaje, aparte que sea el de paz, es un mensaje muy importante que queremos hacer, sobre todo aquí en Sabrando la Mañana y en Televicentro, es que si usted se va a informar de la situación, que lo haga a través de los medios de comunicaciones, que sean avalados. No comparta lo que no le llega a través de redes sociales, información falsa, porque hay mucha gente que intenta pescar río revuelto, que intenta generar caos y lo hace a través de las redes sociales. Seamos muy prudentes, muy cautos con lo que vemos, con lo que compartimos. Si yo no tengo la fe de que es una fuente confiable, no lo comparto, no lo comparto. Seamos parte de la solución y no del problema. Así es, muchísimas gracias, mi querida Andreita. Solamente antes de que te despidas, a continuación nosotros vamos a ver una nota en la que tú estuviste involucrada. Quiero que por favor nos cuentes un poquito sobre lo que pasó el día de ayer. Tuviste agresión, te tuviste que enfrentar junto a la persona que te acompañaba en cámara en una situación bastante complicada. Si nos puedes comentar un poquito sobre el tema antes de ver la nota. Sí, compañeros, realmente nosotros ayer vivimos momentos muy tensionantes. Estoy precisamente también con mi compañero camarógrafo, que estábamos ayer en la Panamericana Norte en el kilómetro 1. Realmente fue tensionante y preocupante saber que no existía tampoco pues presencia de Policía Nacional, ni tampoco estaban otros equipos periodísticos que pudieran pues ayudarnos. Nosotros fuimos pues víctimas de un ataque violento de los manifestantes que ahí se encontraban de la comuna San Miguel del Común, esto es en el norte de la capital. Realmente pues fueron momentos de tensión, no sabíamos realmente qué hacer. Nosotros estábamos yendo ahí para realizar un reporte para el noticiero de la comunidad y pues no nos permitieron hacerlo, al contrario, nos quitaron pues del celular, nos quitaron el micrófono, nos quitaron y querían que bajemos la cámara para que dejemos de grabar.
realmente pues tuvimos la suerte de poder salir ahí sin ninguna otra novedad más que el susto y pues todo lo que acabo de contar. Realmente esta creo que es la labor periodística que nosotros hacemos y seguro para llevarles a ustedes, amigos televidentes, toda la información necesaria de lo que ocurre ahora en las protestas. Muchísimas gracias, Andreita, por contarnos un poco de lo que sucedió el día de ayer. En realidad lo lamentamos de todo corazón con ustedes, que son nuestros compañeros, a quienes queremos mucho, pero en general con todos los periodistas que salen a la calle para llevarnos información. Definitivamente, si no fuese por ellos, nosotros no estaríamos informados y no sabríamos qué es lo que está sucediendo en nuestro país. A continuación, nosotros vamos a ver la nota completa de qué fue lo que sucedió con nuestros compañeros de Televicentro el día de ayer por la mañana. Muchísimas gracias, Andreita. Es el momento en el que nuestros compañeros Andrea Orbe, reportera, y Tito Correa, camarógrafo de Televicentro, son agredidos por un grupo de manifestantes mientras se disponían a grabar un informe sobre el cierre vial de la Panamericana Norte, kilómetro 1, en el sector de San Miguel del Común. Pese a que como medida de precaución intentaron hacer su trabajo unos 100 metros antes de la protesta, fueron perseguidos, acorralados, amedrentados e incluso golpeados, como relata Andrea. Lo empezaron a agredir a mi compañero, lo empezaron a empujar, empezaron a hacer que la cámara dejara de grabar. Yo empecé a caminar hacia el carro para evitar provocaciones, pero cuando estaba yo caminando para allá, vinieron dos personas con palos, me lanzaron un palo en la espalda. En estas imágenes se puede observar y escuchar cómo las agresiones e insultos cada vez subían más de tono, por lo cual nuestra compañera decidió grabar con su celular lo que estaba ocurriendo. ¡Habla si no quieren ser agredidos! ¡Habla, por favor! Cuando yo saqué mi celular, hubo una tercera persona que mediante un megáfono llamó a las personas que estaban en la manifestación y vinieron corriendo con palos, cubiertos sus caras algunos, a hacernos salir del sitio, a decirnos que si no salíamos nos iban a agredir, si no salíamos nos iban a linchar. Ante ello, el equipo de TVC decidió retirarse del lugar. Sin embargo, nuestra reportera fue despojada de su micrófono, las llaves del auto y su celular. ¡Sale, sale! ¡Tanto teniente, sale! ¡Tanto teniente, sale! Cuando nos estábamos tratando de retirar, volvieron a decirme que querían que borre todo lo que estaba en el celular porque ellos no lo podían hacer, así que me hicieron regresar. Y claro, yo temblando no podía coger el celular, así que se enojaron creo que más, entonces me gritaban que borrara y que borrara las cosas del celular. Un lamentable acontecimiento ante el cual solo podemos decir que los periodistas no tomamos posturas políticas, solo informamos hechos. La protesta es un derecho y la verdad es que nosotros los periodistas estamos para informar, no estamos para estar de un bando o de otro. No somos el enemigo, nosotros estamos para cubrir hechos, para cubrir acontecimientos. ¡Sale, sale! ¡Tanto teniente, sale! ¡Tanto teniente, sale! Este medio de comunicación se solidariza con nuestros compañeros y rechaza cualquier acto de violencia. ¡Sale, sale! ¡Sale! En Quito informó Adriana Rojas. Y buscando fuentes oficiales, reiteramos, toda la información que vamos a dar aquí será de fuentes confiables y este es un llamado que no tiene que ver mucho con el paro, digamos con la parte medular del paro, pero es algo que nos pide atención EMASEO de Quito a todos los ciudadanos, por favor. Ante las movilizaciones que se suscitan en diferentes sectores, esto lo hicieron alrededor de una hora del Distrito Metropolitano de Quito, la empresa pública, atención, llamado a la ciudadanía, EMASEO,
solicita a la ciudadanía no sacar los desechos que se generan en sus hogares, empresas o negocios a los espacios públicos, ni colocarlos en contenedores. Emaseo ha dispuesto a sus trabajadores y maquinaria para cumplir con la recolección programada con todos los barrios de Quito. Sin embargo, debido a la dificultad y la coyuntura que atraviesa el país, no ha logrado realizar todas las rutas planificadas debido al bloqueo de vías. Trabajamos 24 horas, 365 días del año por una ciudad limpia, linda y ordenada. Requerimos de tu colaboración para evitar un problema sanitario. Guarda tus desechos hasta que se normalicen las actividades. Eso nos dice Emaseo y es importante hacernos eco de esto para que no exista una crisis sanitaria y basura, si, ¿no? Ese es un mensaje que manda del municipio de Quito, pero si lo está viendo en Guayaquil, si lo está viendo en Santa Elena, que nos ves matadísimo, la idea sería igual, evitar hacer más caos las ciudades, evitar botar los desechos, porque eso caotiza un poco más la ciudad. Son momentos difíciles y hay que también comprender un poco a las autoridades. Correcto, mi querido Martín, establecemos otro contacto desde el sector de San Blas. Nuestra compañera Sofía Ventimiglia tiene más información. Buenos días, Sofi, cuéntanos por favor, ¿qué tienes de información actualizada? Compañeros queridos, qué gusto poder estar en este espacio junto a ustedes y es preciso informarles que aquí en el sector de San Blas se vive realmente una tensa calma, puesto que si los organizaciones indígenas están agrupadas en el Parque El Arbolito. Se presume que la entrada hacia el centro histórico que tomarán será precisamente esta, el sector de San Blas, y caminarán por la calle Guayaquil con la premisa de llegar hacia la Plaza Grande. Debemos recordar que hay varios cercos policiales y militares custodiando todo el casco colonial, así que esperemos que no se produzcan graves enfrentamientos. Ustedes en este momento pueden ver cómo mucha gente que viene desde el playón de la Marín está ingresando a pie hacia los distintos sectores de la capital. Con ello pueden llegar a la avenida 12 de octubre, 6 de diciembre, 10 de agosto, arterias principales de todo el norte de la capital, trasladándose a sus distintos sitios de trabajo. Y por supuesto hemos visto varios vehículos, como ven ahí, camiones y camionetas trasladando a personas que vienen desde el playón de la Marín, pero también hemos visto camiones que vienen cargados de representantes indígenas que presumimos llegarán también al arbolito donde se están agrupando y desde ahí tomarán la decisión. No se sabe a qué hora, ciencia cierta, saldrán de ahí, pero cuando estén el grupo que ellos demandan, esperamos, o más bien presumimos, que caminarán por todo este sector. Ustedes pueden ver como no hay casi presencia de vehículos livianos, muy pocas motos, no hay nada de transporte público ni tampoco transporte municipal, y por supuesto todavía están sobre las veredas y también la calzada parte de los vestigios de esta intensa manifestación que se produjo el día de ayer hasta altas horas de la noche. Así transcurre en esta zona esta tensa calma que se espera, esta movilización anunciada por este gremio de organizaciones sociales, sindicalistas, inclusive también el gremio indígena, y por supuesto esperamos que pronto también llegue la presencia policial y militar a esta zona también para custodiar a toda la gente que avanza, como les decía, desde el playón de la Marín, y esperemos que no se encuentre con esta manifestación. Esta es la información, compañeros. Muchísimas gracias, Sofi, por informarnos sobre lo que está sucediendo. Si nosotros tendríamos alguna noticia de última hora, por supuesto, nos vamos a enlazar con el noticiero. Nuevamente, muchísimas gracias, Sofi, y a todo el equipo del noticiero de la comunidad. En breve nos enlazaremos nuevamente para que nos cuenten si ha sucedido algún cambio. En realidad, también estamos súper preocupados, y es lo que nosotros comentábamos también acá, que nos sentimos un poco abandonados, ¿no? Porque salimos a las calles y no tenemos la seguridad, no está la policía también en las calles cuando estamos circulando, puede suceder cualquier cosa, así que bueno, yo creo que lo importante ahora es hacer un llamado para lo que hemos dicho últimamente también, que si no tiene que salir por algún motivo específico de su casa, es mucho mejor que se quede dentro de su hogar, evitar salir, y obviamente para que no existan mayores problemas. Lo que estaba viendo que también es muy interesante y muy bonito, porque Karen, notamos lo mismo contigo, que estaba un poco abandonada la ciudad, de policías metropolitanos, pero es una muy buena idea de juntarnos los barrios, las comunidades, de resguardarnos entre familias, entre vecinos y todo, que es muy importante. Eso, hoy tenemos que ser muy solidarios entre nosotros y organizarnos entre barrios sería muy muy bueno. Nos cuentan que aquí en los exteriores de TVC también en la Balsar ya se puede escuchar. Este es el Balsar, es la calle Balsar y Pedro Vicente Maldonado. Se está escuchando ya el paro que va avanzando. Gente gritando, toda esta
efervescencia, que esperamos que no raye en violencia. La situación que se vive en el país es muy delicada. Por favor, trate de no exponerse, trate de no exponer a los suyos. Salga solo si es extremadamente necesario, por favor. Estaremos reportando también el informe de las vías cerradas y cómo puede movilizarse uno. Estaremos consultando a todos nuestros compañeros del Departamento de Noticias de TVC. Ojo con todo esto, estaremos informando también lo que dice la Agencia Metropolitana de Tránsito, siempre de fuentes oficiales, por favor. Vamos a marcar una breve pausa. Esto es Saboreando la Mañana en esta situación delicada que se vive en el país. Ya venimos. Siendo las 10 y 32 de la mañana aquí en el centro histórico de la capital, aún no se registra mayor movimiento. Hace poco nosotros hemos podido observar el ingreso de, pues, de vehículos antimotines hacia la Plaza Grande. Hay que recordar a nuestros amigos televidentes que toda la calle García Moreno, también la Venezuela, la Guayaquil, se encuentran cerradas. A esta hora ustedes pueden ver en imágenes que no hay presencia de transporte público, tampoco hay presencia de taxis, pero tampoco hay presencia de transporte particular. La gente está optando por ir en bicicleta, ir también en patines por el centro histórico. Lo que sí hay es presencia de la Policía Nacional. Ellos están resguardando algunas entradas que dan hacia la Plaza Grande, en donde se encuentra la presidencia, así como el Palacio Municipal. Ustedes pueden ver, amigos televidentes, que hay incluso entre tres vallas en cada intersección para que la gente no pueda movilizarse. Aquí se está esperando que ingresen o intenten ingresar en el transcurso del día las manifestaciones que ya se están, pues, aglomerando o convocando en algunos puntos de la capital, un poco más hacia el norte del centro histórico. Hay que recordar a nuestros amigos televidentes que el presidente Lenín Moreno no se encuentra en el Palacio de Carondelet. Él ha dicho que se ha trasladado, pues, hacia la ciudad de Guayaquil, y es desde ahí que tomarían las decisiones pues con todo su gabinete. Ustedes pueden ver, amigos televidentes, que también hay presencia de militares en el sector, así que recomendamos que si no tienen que necesariamente que ingresar al centro histórico, más bien eviten, tomen vías y rutas alternas para movilizarse hacia el norte o hacia el sur de la capital. Así es como se encuentra en estos momentos, pues, este punto específico de la ciudad. Ustedes pueden ver también que hay secuelas de las manifestaciones del día de ayer, una jornada intensa que se vivió hasta largas horas de la noche en este sitio, y por ello, pues, por ejemplo, en la calle García Moreno podemos ver que hay estos vestigios de que ayer hubo quema de llantas, quema de palos, quema de cartones, pues manifestándose en contra de estas decisiones que ha tomado el gobierno nacional respecto a las medidas económicas. Esa es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Insistimos, pues hay un ambiente de tranquilidad aquí en el centro histórico. La gente, incluso los policías, incluso los militares, están esperando, pues, al intento del ingreso de los manifestantes que ya se han apostado en algunas partes de la capital. Esa es la información, amigos y compañeros en estudios. Ustedes siguen con más. Muchísimas gracias, Andreita. Nuevamente, de verdad, toda nuestra admiración y reconocimiento por esta tarea que están realizando todos ustedes, Iván, Sofi, todas las personas que no se ven en cámara, pero que están ahí atrás también,
trabajando. Muchas gracias por la información, en realidad, por la objetividad y por la claridad y profesionalismo con lo que le han hecho durante todos estos días también. Reiteramos que las imágenes que estamos poniendo nosotros en pantalla son imágenes que se han dado durante los últimos días, ¿no? Durante los últimos 3 días de paro, esos saqueos que se dieron anteayer y las imágenes de lo que ha ocurrido en los últimos días durante este paro. Así es que mucha atención con esto. Vamos a seguirles informando cómo está el cierre de vías, por dónde se puede circular, por dónde no se puede circular. A propósito de si se puede circular o no, el municipio de Quito y la Agencia Metropolitana de Tránsito pospusieron, o más bien suspendieron, la medida del hoy no circula. Eso se hizo en un anuncio inicial durante lo que dure el estado de excepción. Sin embargo, se está actualizando información permanentemente. Hoy día pueden circular todas las placas y la recomendación nuestra, como siempre, es salga solamente si es extremadamente necesario. Seguiremos informando también, y tenemos ahora una nota de lo que han sido las protestas en el sector norte. En el sector norte de Pichincha les tenemos esto a continuación. En la búsqueda de la noticia decidimos constatar con nuestros propios ojos lo que sucedía al norte de la provincia de Pichincha. En ese andar pudimos avanzar casi sin problema hasta Tabacundo. La primera sorpresa nos la llevamos en la zona de Pedro Moncayo, donde con troncos de árbol recién cortados, las comunidades indígenas obstaculizaban la carretera. Los productos agrícolas, en este caso dicen los transportistas, que no nos afectan. Es mentira, las grandes empresas siempre van a estar acorde a qué, a subirnos a nosotros como agricultores, siempre nos van a subir, en caso de fertilizantes, en cuanto a químicos. Entonces nosotros, los productos de nosotros que nos salen baratos, los quienes ganan son los intermediarios. De ahí para adelante avanzamos en motocicleta hasta El Cajas, donde ya se podía observar la convocatoria de la organización indígena. Camiones, volquetas y buses con decenas de personas de los pueblos de Cayambe, Otavalo, Natabuela y Caranqui buscaban llegar hasta Pichincha. Nosotros estaremos en contacto desde aquí de la comunidad, resguardando nosotros nuestros territorios hasta que se dialogue y se quede todo en claro ahí en la capital. En todo ese recorrido no existió presencia policial ni militar. Piedras, llantas quemadas, madera y tierra había sido cruzada en la carretera con el fin de impedir el acceso vehicular. De esta manera toda la Panamericana Norte mostraba este panorama. Logramos llegar hasta Otavalo, donde la situación no era diferente. La dirigencia indígena de cada comunidad había tomado la posta y se encontraban coordinados con distintos puntos de cierre. Hasta aquí solo podía pasar gente de la comunidad y, como caso exclusivo, el equipo periodístico de TVC. Mientras no se deroguen las medidas económicas, vamos a luchar en las vías. Aquí vamos a estar permaneciendo. Una vez comprobado el cierre de vías, avanzamos nuevamente hasta Guayabamba, donde con el tiempo justo logramos presenciar el ingreso de cientos de indígenas hacia la provincia de Pichincha. Militares presentes en el área prefirieron retirarse debido al gran número de personas que llegaron. La comunidad de Guayabamba se sumó a la protesta. Con imágenes de Omar Flores, informó Javier Rosero. Muchísimas gracias a Omar Flores y a todo el departamento de la comunidad que nos mantienen informados. Las imágenes que pudimos ver ahora son las movilizaciones que se han venido dando en estos días. Hay que ser muy claros con respecto a las especulaciones que se dan. A veces nosotros podemos escuchar noticias o que no están bien fundamentadas. Una de ellas, por ejemplo, puede ser la escasez de agua que se ha dicho que existe en la ciudad, pero Estevita nos tiene más novedades sobre eso. Correcto. Seguimos viendo entonces estas imágenes de lo que sucedió. Puntualizar algo importantísimo, porque me dicen que hay falta de servicio de agua potable en el sector del condado, me acaba de comunicar un amigo muy cercano, una fuente confiable. Sin embargo, yo hago eco de lo que dice la cuenta oficial de la EMAPS, Agua de Quito. Dice: informamos a la ciudadanía que el abastecimiento, si es que usted quiere contarnos o decirnos para transmitirlo a través del programa, a la gente de Agua de Quito, de la EMAPS, cuéntenos también a través de redes sociales, por favor. Informamos a la ciudadanía que el abastecimiento de agua potable en el Distrito Metropolitano de Quito está garantizado. Pedimos no extender, y esto es
en todo ámbito de información, por favor, no extender rumores o falsa información y mantener informada por canales oficiales. El comunicado de hoy, hace alrededor de una hora, y dice: MAPS Agua de Quito informa a la ciudadanía que todas las plantas de potabilización y sistemas de distribución mantienen su operatividad normal. Para garantizar el correcto abastecimiento en todo el Distrito Metropolitano de Quito, se han tomado altas medidas de seguridad. Recomendamos no creer ni difundir rumores que puedan alarmar a la población. Vamos a seguir entonces informando, siempre desde fuentes oficiales, por favor. Siempre desde fuentes oficiales, tratemos de no hacernos eco de rumores, amigos. Así es, mi querido gordito. Ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial y nosotros ya regresamos con más de Saboreando la Mañana y, por supuesto, con información de lo que está sucediendo en este momento en nuestro país desde diversos puntos de la capital. Nos vamos a esta pausa y regresamos con más. No se muevan. Militares presentes. Imágenes que estamos viendo en este momento de los hechos que acontecieron en nuestra capital, en nuestro país, hace pocas horas o hace pocos días. En realidad es bastante lamentable lo que nosotros estamos viendo en este momento, lo que está sucediendo en nuestro país. A la gran mayoría de nosotros se nos eriza la piel al saber que se está enfrentando pueblo contra pueblo. Yo no puedo creer que alguien sea capaz de levantar la bandera de nuestro país si lo que está sucediendo es terrible. Lo que nosotros podemos decir en este momento y lo único que queremos es que por favor se haga lo más pacíficamente que se pueda. Una imagen que en realidad yo creo que conmovió a todo un país. Policías se unen en oración para pedir, obviamente, por que todo se calme en nuestro país, pero seguramente cada uno de ellos en su cabeza está pidiendo por su bienestar, por poder regresar a sus hogares. Muchos de ellos son padres, muchos de ellos hay hijos que los esperan a su regreso, así que definitivamente resulta escalofriante, se nos pone la piel un poquito de gallina saber que ellos van a tener que enfrentarse a una situación muy complicada el día de hoy y que seguramente sus madres, sus esposos, sus esposas, sus hijos, pues que los están esperando en casa, están pidiendo exactamente lo mismo, que sus padres puedan regresar con bien. Ahora sí, nosotros continuamos con más chicos. Martín, tú tienes que presentarnos algo ahora. Claro que sí, mi querida Cari, siempre estamos informándolos a ustedes. Muy importante esté informado acerca de la movilidad, sobre todo en la capital, donde se están suspendiendo algunos servicios de transporte público. Así que en páginas oficiales, muy importante que esté verificando cómo está la movilidad, si se puede ir al trabajo. Y como decía el gordito, como decimos acá, trate de no salir de casa, sobre todo en estos momentos. Pero bueno, nuestro querido Iván Casamen continúa en los exteriores de la Asamblea Nacional, donde nos va a contar un poco más acerca de cómo está el panorama por allá. Mi querido Iván. Hola, Martín, compañeros, amigos televidentes, una buena mañana. Sí, en efecto, nosotros continuamos realizando este recorrido por las inmediaciones de la Asamblea Nacional, Contraloría, y a menos de una cuadra de lo que es el Parque El Arbolito. Nos encontramos sobre el puente de la avenida Iahuachi. De aquí podemos observar nosotros un panorama bastante cerca de lo que está sucediendo en el espacio verde. Ahí nosotros podemos mostrarles en imágenes, amigos televidentes, que el número de personas se ha incrementado. Pues minutos atrás llegó una caravana desde el norte de la capital por la avenida 6 de diciembre, varios vehículos repletos de personas
se sumaron hasta acá al Parque del Arbolito, y ahorita el movimiento aquí es prácticamente solo de los manifestantes. La avenida 12 de octubre está ocupada por esas personas, no hay paso de ninguna forma. Ustedes pueden observar ahí vehículos parcados en las dos partes de la avenida, tanto de, como de en el sentido sur-norte como viceversa, norte-sur, no hay cómo circular. Parecida situación se vive en la avenida 6 de diciembre, y lo que les podemos comentar y decir es que todavía no se ha registrado ningún tipo de acto violento o enfrentamiento entre la policía y fuerzas militares, considerando que estamos en un estado de excepción por acá, en esta zona específicamente del Parque El Arbolito. No hay presencia de la fuerza pública, sí, no ha sido en la Asamblea Nacional, pues la Asamblea Nacional desde la temprano fue cercada con mallas metálicas, así como también existe la presencia permanente de uniformados de la Policía Nacional, también como de los militares. El tráfico vehicular es prácticamente nulo, no hay servicio de transporte público, entonces por acá se vive una tensa calma a la espera de que los manifestantes ya coordinen su salida. De lo que hemos conocido extraoficialmente, está previsto para horas de la tarde, pues están a la espera de las delegaciones de los diferentes puntos del país que siguen arribando para hacer un mayor número de personas y así poder llegar hasta acá donde es que es su objetivo final. Entonces, en la mañana aparentemente se mantendrían en este lugar y en horas de la tarde comenzarían a caminar hasta el Palacio de Gobierno. Este es el informe, compañeros. Una buena mañana. Algo muy importante, y es un comunicado oficial, así que ponga muchísima atención, porque la empresa de transporte de pasajeros informa que tras 6 días de paro nacional, todos los circuitos se suspenden. Se cierra la operación tanto de trolebús como de ecovía en ambos sentidos. Es una información muy importante, así que a tomar todas las precauciones necesarias para poderse movilizar el día de hoy. Obviamente, al momento de salir de sus oficinas, y por supuesto todo lo que tenga que hacer usted el día de hoy. Mucha gente ha optado por caminar, por usar bicicletas, se ven caminando por la ciudad mucho, pero sobre todo tratemos de cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros prójimos, al vecino, a nuestros familiares, sobre todo las empresas también. Son días muy difíciles por los que estamos atravesando, y la gente también tiene que ser solidaria. Gente que porque no le dieron un trabajo, porque no le dieron vacaciones, tiene que salir a trabajar porque no le dijeron que se quede en la casa. Entonces están poniendo su vida en riesgo, a veces por algo que no vale la pena. Es muy importante que cuiden sus vidas. Nosotros más adelante nos vamos a enganchar con nuestros compañeros de la comunidad, por supuesto, cuando la noticia lo amerite. Nuestro deber es informar. Lo que nosotros queremos es que usted esté siempre bien informado y, por supuesto, que se quede en la sintonía de TVC. Lo que nosotros podemos pedir es paz para nuestro país. Nuestras oraciones del día de hoy tienen que ser hacia nuestro país. Muchísimas gracias, Andreita. Muchísimas gracias, Iván. Pues felicitaciones nuevamente, porque ustedes están en el lugar, se podría decir vulgarmente, donde las papas queman, pero donde también están exponiendo su vida. Muchísimas gracias de nuevamente por estar junto a nosotros y por brindarnos toda la información. Así es, no se olviden que nosotros en el transcurso del día vamos a estar con más noticias, gracias a todo el equipo del noticiero de la comunidad y el noticiero de TVC, así que tienen que estar muy pendiente de todo lo que está sucediendo, mantener la calma, no dejarse llevar por los rumores ni las especulaciones, y siempre pues verificar que la noticia sea cierta, lo que usted está leyendo, lo que usted está compartiendo. También tenemos que ser muy responsables en eso. Si usted quiere un país en paz, no comparte información que altere a las personas, que cause esta inestabilidad. Es muy importante eso. Si usted quiere seguir las páginas oficiales, puede hacerlo por Twitter, en páginas oficiales del municipio. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar junto a nosotros. Nos vemos mañana. Hasta mañana.